Y fíjate, así quedó el auto que transportaba al Kun Agüero en Ámsterdam, en Holanda, después de haber presenciado el show de este señor, ¿eh? El cantante Maluma, quien lo había invitado personalmente para que presenciara el show en Holanda. Bueno, lo cierto es que sufrió la fractura de una de sus costillas. El delantero lleva puesto el cinturón de seguridad, por lo que uno entiende que la sacó barata. El Kun estuvo en el recital del cantante, como te decía, en Ámsterdam, y se dirigía rumbo al aeropuerto para abordar un vuelo hacia Manchester a bordo de este taxi que terminó incrustándose contra una columna. Agüero quedó internado y su salud no corre riesgos, pero se especula que estará al menos 2 meses sin jugar. Me rompí la costilla, ahora estoy haciendo reposo, me duele mal, le contó Agüero a un periodista. No somos nadie, el taxista no vio la curva y patinó, y cuando patinó nos la dimos con el poste. Su entrenador en el Manchester City, Pep Guardiola, cuando le preguntaron si el delantero tenía autorización para viajar a Ámsterdam, respondió: yo no soy policía, dijo Guardiola, quiero que los jugadores estén contentos. Y dijo también que tienen que descansar mental y físicamente y tienen que disfrutar de sus vidas. Si él decide ir, está bien conmigo. El técnico de la selección nacional, por su parte, Sampaoli, piensa en las alternativas para la lista que dará a conocer en las próximas horas. A ver, el principal referente que asoma es Joaquín Correa, quien dirigió en el Sevilla. Detrás se encuentra, como siempre, el Pipita Higuaín con menos chances.